ha quedado en evidencia la falta de planificación del Departamento de Educación con respecto al aumento de plantillas, que es imprescindible para que el alumnado pueda repartirse en grupos más pequeños para poder respetar las medidas de seguridad. Nosotros lo que pedíamos es una bajada de ratios general, tanto de profesorado como del resto de personal. Tenemos unas ratios de 25 en educación primaria, hasta 30 en educación secundaria, de 12 a 16 años personal adolescente, y de 33 en bachillerato. Con esas ratios es imposible que puedan mantener distancia de seguridad. Sin más contratación es imposible bajar las ratios. 15 es un número que que se recomienda a la Organización Mundial de la Salud, y a nosotros nos parece que es un número recomendable no solo desde un punto de vista de salud, sino también para atender las necesidades pedagógicas y afectivas que van a tener el alumnado cuando llegue la semana que viene a clase. Tenemos que tener otro modelo de educación. Tenemos que poner al alumno y alumna con sus necesidades en el centro, que sean los protagonistas. El protocolo ya de partida es inhumano. Es inhumano para el alumnado, es inhumano para el profesorado, que tiene que aguantar todas esas horas trabajando, y es inhumano para toda la sociedad, porque de esta situación es muy previsible que el número de contagios aumente, que se le eche la culpa o se determine que la causa es la escolarización presencial, y se les lleve a un confinamiento o a una enseñanza online o mixta, que también se está hablando de eso. Los protocolos van cambiando de día a día. Es decir, la semana pasada no teníamos el de junio, que estaba obsoleto. El viernes el consejero anunció nuevas medidas que llegaron a los centros por escrito el lunes. Ayer desde Madrid nos dijeron, por ejemplo, la mascarilla, que no tiene que ser a partir de cuarto, sino a partir de 6 años, y entonces el gobierno de Navarra dice amén Jesús. O sea, estamos viendo que las decisiones no las tomamos en Navarra, se toman desde Madrid, y aquí hacemos seguidismo, no tenemos capacidad de decisión. Buscar espacios distintos de los que hay, y en los casos en los que no hubiese suficientes dotaciones en ciertos ayuntamientos que pueden tener una densidad demográfica muy elevada, ¿no? En esos casos habría que hacer escuelas de campaña. Nosotros sí que pedíamos que se habilitasen más espacios. Consecuentemente, con la bajada de ratios, era evidente que los centros no podían absorber los más grupos que iban a surgir. Pero nos parecía que además se debía de aprovechar para que esos otros espacios no sea porque no caben, sino porque realmente son espacios educativos. Los espacios municipales, bibliotecas, ludotecas, Civibox, todo tipo de locales en la calle. Llevar un poco la clase a otros espacios que están más relacionados con el día a día y con la vida, y que al final se unen a las competencias educativas. Si es necesario, el departamento tendría que tener ya a estas alturas ubicados esos sitios, sobre todo en los sitios en los que la población escolar es muy numerosa. Estamos hablando de mascarillas, estamos hablando de distancias, pero no estamos hablando de pedagogía ni de necesidades emocionales. El primer cambio que se tiene que dar, y sobre todo para la población de menor edad, es el volver a las aulas. Ese es el primer cambio pedagógico, porque la enseñanza online es un fracaso y ha quedado muy evidente en las etapas más pequeñas. Gracias a la presencialidad, ellos y ellas entenderán el afecto, restablecerán vacíos que han sentido en esta desescolarización que han sufrido fortuita.
se compensarán desigualdades sociales que traen de origen, de sus casas. También tendrán una alimentación y una higiene digna. Llevan 6 meses sin estar en casa, en la escuela. Cada uno ha vivido su experiencia personal. Alguno igual ha perdido al abuelo, a la abuela, o se ha tenido algún enfermo en casa. En todas las casas no hay un ambiente de estudio. Cada alumno tiene una habitación con un ordenador, con fibra óptica y unas condiciones de estudio ideales. Se acentúan clarísimamente las diferencias. La brecha va a ser mucho más profunda de lo que era antes. Hay que poner medios y hay que poner metodologías adecuadas para poder afrontar eso. Y eso hoy no existe. No ha habido ningún plan que no ha habido realmente un estudio de necesidades, una voluntad de cumplir con las palabras que están diciendo en los medios. Estas son las normas, cúmplelas y luego a partir de ahí haz lo que puedas, ¿no? Pero no te ponen formación, no te ponen medios, no te ponen ni personales ni educativos para hacer frente a esa situación. Y bueno, pues es lamentable. Pues entre el ciclo 0-3 y 3-6 las diferencias que hay se deben no al propio ciclo, que es un ciclo educativo, sino se debe a la dejación del Departamento de Educación de no hacerse cargo del ciclo 0-3. Nosotros entendemos la educación de 0 a 99 años, o sea, universal, y que todo el tiempo estábamos en edad de aprender, y nos parece que el ciclo 0-3 años no se le da ese carácter educativo que necesita. Se le da un carácter asistencial, de cuidar, de aparcar al niño o la niña, y además nos parece que debería pasar a ser competencia del Departamento de Educación. Hoy en día está en Bienestar Social y nos parece que es un ciclo educativo que se debería integrar en el resto del recorrido educativo que realiza el alumnado. Cuando el Departamento de Educación asuma el ciclo 0-3, esas diferencias dejarán de existir, pero hoy en día el ciclo 0-3 sufre un agravio comparativo contra el resto, frente al resto de etapas educativas. No solo en la forma de trabajar, sino también en las condiciones laborales de las trabajadoras. 0-3 suele, en muchos sitios, la situación es muy precaria. Los sueldos es el sueldo mínimo interprofesional porque se les aplica el convenio estatal, los ratios son muy grandes y se le debería dar el carácter educativo que merece y que debe tener, no asistencial. Porque esto atenta contra el derecho a la educación digna de todas las personas, desde su nacimiento. Queremos una vuelta a las aulas presencial y segura. No se está poniendo las necesidades educativas del alumnado en el centro, y eso es fundamental para nosotros, y hace falta una visión estratégica de hacia dónde queremos llevar nuestro sistema educativo. Necesitamos presencialidad, la necesita el profesorado para hacer su función con eficacia, y la necesita el alumnado y las familias para tener una educación íntegra. Desde Navarra tenemos que tener la capacidad de, con nuestras propias leyes y nuestros propios currículums, de desarrollar un sistema educativo propio, sin injerencias y respondiendo a las necesidades de la sociedad navarra.